Shakir. Oigan, está prohibido estacionar frente a la tienda de videojuegos. Así que van a esperar en el auto mientras consigo el juego, ¿de acuerdo? Bien, pero comprarás el juego que quiero. De ninguna manera. ¿Cuál quieres? Soldado Enloquecido 2. Ni pensarlo. Peces al Ataque 3 es mucho mejor. Pero ese es de un solo jugador. Jugaríamos por turnos. Pero no hemos jugado la primera entrega de Soldado Enloquecido. El primero es difícil. Escuché que este es más fácil. Oigan, chicos, ¿de dónde viene ese ruido? Podría ser de mi estómago. ¿Tienes un carburador en el estómago? ¡Ah! Se detuvo. Oh, no, no podremos comprar el juego. ¡Cállate, Neyati! El auto se averió y tú solo piensas en juegos. ¿Qué está pasando? Con tanto ruido no me dejan dormir. ¿Sucio Tanju? ¿Qué haces en el auto? ¿Sabes el frío que hace afuera en la calle por las noches? Muy bien. Vamos a ver qué sucede. Y luego iremos por el juego. Tu auto está enfermo, Ramsey. Escucha cómo tose. No seas tonto, Neyati. Los autos no se enferman. Es solo alergia, nada más. Oye, yo no sé nada de autos. Creo que deberíamos llevarlo a un especialista. Sí, tienes razón. Vamos a llevar el auto al mecánico. Papá, si el auto se averió, ¿cómo lo moveremos? Vamos a levantarlo. Todos elijan un lado. Ahora vamos. ¡34GBL9001! ¡GBL! ¡Estamos aquí! ¿Es el paciente? ¿Qué tiene? Tiene dolor de estómago y su presión está baja. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Cómo sabríamos qué tiene? Señor doctor, por favor salve a Lindura. ¿Quién es Lindura? ¡Lindura, no nos dejes! ¡No! ¡No estoy preparado! ¡Basta, Neyati! ¡No seas tonto! Como sea. Examinémoslo primero. Escuchemos su pecho. ¿Prendo la radio? ¿Quieres escucharla? Debería revisarme la espalda a mí también. ¿Qué llevas en la espalda? Creo que un gato. Señor Ramsey, examiné su auto. Lo curioso es que no pude encontrar nada malo. Entonces, ¿por qué no funciona? Tal vez no se siente bien. ¿Entonces? Entonces, compre otro auto. Oiga, señor doctor, usualmente en las noches un gato aparece en mi espalda. ¿Qué hago? ¡Shtéalo! ¡Shh! Vaya, la medicina es milagrosa. Oye, Ramsey, ¿ahora qué es lo que vas a hacer? Ahora andaremos sobre autobuses o minibuses. ¿Por qué encima, Ramsey? Puedes ir dentro. Fue una respuesta retórica. Esas cosas siempre están llenas. Si me das un waffle todos los días, te llevaré mi espalda donde tú quieras. ¿Eso es posible? ¿Seguro? ¿Qué podría pasar? ¿Eh? ¿Qué fue eso? El auto está llorando. Por favor, no apagues la luz. Me da miedo la oscuridad. ¡Ya basta, Neyati! Muchas gracias, Ramsey. Auto, ¿qué fue lo que pasó hoy? ¿Estabas enojado con nosotros? ¿Acaso hicimos algo mal? Parece que su acelerador está sensible. Necesitas aprender a ponerle un freno a tus emociones. No puedes acelerarte impulsivamente. A veces necesitas dar pasos en reversa. Muy bien. ¿Ya terminaron la ronda de chistes malos? ¡El último, el último! ¿De dónde sacaste tu permiso de conducir? ¿Del supermercado? No dio risa. Sí, lo sé. No me agradan estos dos, Ramsey. Descuida, a mí tampoco. Pero sabes que debe seguir funcionando, ¿cierto? ¿O nos quedaremos sin auto? No puedo, Ramsey, porque soy muy infeliz. Pero tienes que seguir andando. Yo te compré y fue para eso. No tengo que hacer nada. ¿Lo entiendes? ¡Fuera de mi camino! ¡Auto! ¡Auto! ¡No te vayas! ¡Espera! Papá, creo que el auto está enojado con nosotros. Sí, pasó por aquí hace poco. El aceite del motor sigue tibio. Oye, Ramsey, escucha. ¿Qué me dices? ¿Sí aceptas la oferta de un waffle por día? No lo sé. Un waffle es un buen precio, pero mi auto era más cómodo. Aquí no hay ni portavasos. Dame, yo lo llevo. ¿Eso es un jugo? Tomaré un sorbo. Gracias. ¡Papá! ¡Papá! ¡Rápido, encontré el auto! ¡Corre, Tanju! ¿Quieres que derrape? ¡Eso sería genial! ¿No, Ramsey? ¡Auto! ¡Auto! Dime, ¿qué haces tú por acá? A veces vengo a este lugar y comienzo a llorar.
Pero díganme, chicos, ¿cómo me lograron encontrar? Pues olimos tu aceite, yo mismo te he rastreado. Yo no boto aceite. ¿Qué rayos fue lo que oliste tú? Ya te lo dije, Neyati. Qué errado estabas tú. Da igual. Oye, auto, yo necesito conducirte. La vida sin auto es difícil. La vida también es difícil para mí. ¿Podrías irte, por favor? Como sea. Vamos, Neyati, vamos. Ya no hay nada que podamos hacer. ¿Sabes? Puedo volver a andar si haces una pequeña cosa por mí. ¡Oye, papá, alto! Querido auto, ¿qué es lo que podemos hacer por ti? ¿Ves ese auto rosa de ahí adentro? Ella es mi amiga. La secuestraron y la encarcelaron allí. Si pueden sacarla, volveré a andar sin problemas. Lo prometo. Oye, podemos hacerlo. Eso suena fácil. ¿Quién dirige este lugar? Lo dirige Kurchat el Buitre y sus amigos. ¡Oh, cielos! Ojalá no hubieras dicho eso. ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! Hola, amigo. Dilo. ¿Decir qué? Cántale una canción, Ramsey. Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Tres tristes tigres. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres? ¡Vamos, dilo! Bien. Queremos comprar ese auto rosa. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ja, ja! Tienen que hacer que lluevan albóndigas del cielo. ¿Qué dices? O si no, hacer que todas las cabras desarrollen alas y vuelen. Lo que quiere decir es que es imposible que lo tengamos, papá. Tal vez llueva albóndigas, las nubes se ven jugosas. ¿Por qué es imposible? ¡Ya fuera, largo de aquí! Vienes hasta mí sin dinero y esperas tener el auto rosa. No perderé mi tiempo. ¡Largo, largo, Ertan! ¡Saca la basura! ¿Cuál basura? Oigan, están pasando el rato en la basura sin mí. Eso duele, amigo. ¿Y qué pasó? La verdad, nada. No nos dieron el auto. Creo que ya sé cómo vamos a entrar. ¡Auch! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡En el medio del camino! ¡Muévete! ¡Ay, santo cielo! ¡Qué dolor! ¡Auch! ¡Creo que me rompí la pierna! ¿Alguien podría ayudar a este pobre hombre? ¿Ah? ¿En serio? ¿Está rota? Déjame ver. No, probablemente solo sea un esguince. ¡Vamos, vamos! ¡Hey! ¿Qué están haciendo? ¡Se robaron mi camión! ¡Llama a la policía! ¿Qué pasó? ¡Adelante! ¡Deprisa! ¡Princesa, ya llegamos! ¡No se preocupe! ¿Con quién hablas? ¡Hola, señorita! Nos envió un muy buen amigo suyo. Vinimos a rescatarla. ¿Mi amigo? ¿De qué amigo están hablando? ¿Eh? Lindara, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Lindara? ¿Lo ves? ¡Se los dije! ¿Dónde está? ¿Eh? ¡Los vi venir aquí! ¿De qué hablas? ¡Se llevaron mi camión! ¿Eh? ¿Quién lo hizo? ¡Un león y sus amigos! ¡Ah! ¡Debe ser Ramsey! ¡Deben estar dentro! ¡Vamos por ellos! Tienes valor para venir. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Esto se puso interesante! ¿Qué dices? ¡El chico vino aquí para salvarte! ¿Quieres salvarme? ¡Si yo trabajo aquí! Me ofrecí para cuidar estos autos viejos. ¿Dónde está mi aceite hidráulico? Espera, Hayati. Enseguida iré. ¿Espera aquí? ¿No fuiste secuestrada y obligada a estar aquí? No, claro que no. Tu auto me dejó plantada y se fue al cine con otro amigo. Así que estaba enojada y me vine para acá. ¿Qué? ¿Es por eso que estabas enojada? Te aseguro que sí. Me abandonaste y te fuiste con otra persona. ¿Qué esperabas? ¡Santo cielo! ¿Sabes quién era ese amigo? Era mi querido primo Berkut. Llegó de la nada y tuve que pasar tiempo con él. No tuve tiempo de avisarte, aunque sé que debí hacerlo. Lo siento, pero ¿estamos varados aquí solo por un drama? ¡Qué inaceptable! Yo estaba enojada contigo por nada. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. ¡Ey! ¡Ahí están! ¡Son los que robaron mi camión! ¿Cómo se atreven a entrar sin autorización? ¡Les daré una lección! ¡Oh, cielos! ¡Dense prisa! ¡Ya vienen! ¡Papá! ¡Rápido! ¡Derriba esos barriles! ¡Muy bien! ¡Hay que huir! ¡Vamos! Mi querida amiga trabajadora, ¡nos vemos! ¡No corran! ¡Hagan! ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Me resbalo! ¿Qué sucede? ¡Abrázame, gorila! ¡No puedo parar! ¡Lo logramos! ¡Entonces vamos a celebrarlo con una pose genial! ¡Sí!
¿Eh? ¿Ya terminó? No soporto más esto, Ramsay. Creo que quedamos atrapados. Shakir, hijo, llama a tu madre y dile que traiga a los bomberos. Esto se ve mal. No, no puedo usar el teléfono. ¡Señora! ¡Oiga! ¡Señora! ¡Mire para arriba, por favor! Ah, ¿por qué aceptamos tu idea y posamos así, Neyati? ¡Soy tan infeliz! ¡Vamos! ¡Levanten sus pies! ¡Vamos, vamos! Bien, pueden bajarlos. A ver, levanten sus pies de nuevo. Muy bien, pueden bajarlos. Están tan concentrados en el juego que hacen lo que les diga. Ramsay, empuja la cabeza de Neyati con tu pie. Bien, ya está bien, ya puedes bajarlo. ¡Ah, qué tiernos se ven! Están tan concentrados en su juego, pero se la pasan todo el día con su titiritititit. Cualquiera diría que están salvando el mundo. Ya se acabó. Dime cuál sigue. La venganza del pueblo que ascendió al poder después de huir del planeta de los luchadores. Bien, hagámoslo. ¿Así que un luchador no pudo escapar? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Me lastimé limpiando. Neyati, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy dibujando en su yeso. ¿Eh? Esa se parece a mí. Sí, lo sé. Es tu viva imagen. Oh, chicos, tenemos un problema. Tendremos invitados mañana, pero no he terminado de hacer la limpieza. ¿Qué haré ahora? Alguien debe terminar de limpiar. Sí, llegaré tarde a la escuela. ¡Adiósito! ¡Oh, rayos! Casi olvido qué día es hoy. Debo apresurarme. Oh, y recordé que hoy iba a hacer tonterías. Mejor me voy o se me hará tarde. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué cosa? Pudimos escaparnos de limpiar la casa. Papá, solo quedamos nosotros. Sí, cariño, olvida la limpieza. Dime, ¿qué dices? Realmente lo odio. Odio hacer los deberes de la casa. Odio colgar cortinas y odio tener que planchar la ropa. Detesto las escobas, las cubetas y los trapeadores. Desearía que desaparecieran todas las escobas y trapeadores del mundo. ¡Cielos! No puede ser. Va a llover. Mejor entremos. ¡Oh, no! ¡Nos quedamos afuera! ¡Abra la puerta! ¡Alguien que abra la puerta! ¡Pasa! ¡No pasaron! ¡Oh, cielos! ¡Mira eso! ¡Espera! ¡Lo tengo! Arrojemos piedras a la ventana y así llamaremos su atención. ¡Cierto! ¡Qué gran idea! ¡Vamos, hijo! ¡Papá, espera! ¡Esa es muy grande! ¿Dónde estoy? Lo último que recuerdo es haberme golpeado la cabeza. ¿Quiénes son esos? ¿Vieron a ese par de allá? ¡Atrapémoslos! ¡Oh! ¡Vienen a ayudarnos! ¡Ey! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡No estamos aquí! ¡No estamos aquí! ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Ellos! ¡Rápido! ¡Vamos al castillo ahora! Al llegar se los daremos como regalos al gran gorila. ¿Qué es eso? ¡Convoy alto! ¿Qué sucede? ¿Qué viste? ¡Santo mono Charlie! ¡Hay un montón de bananas aquí! ¡Vaya! ¡Esto es genial! ¡No puedo aguantar a comer! ¡Ahora, andalo! ¡Ah!
¿Qué clase de bananas son estas? ¡No puedo comer estas bananas! ¡No entiendo qué pasa! ¿Eh? ¿Son bananas de juguete? ¡No, diablos! ¡Sí son de plástico! ¡Toca la bocina, la bocina! ¡Orururu! ¡Muy bien! ¡A esta distancia ya los perdimos! ¡Oh, cielos! ¿Qué le ha pasado a este lugar? ¿Por qué no puedo recordar nada? Todo comenzó después de que ustedes desaparecieron. Todas las escobas, trapeadores y jabones desaparecieron también. Y el mundo se convirtió en esto que ves ahora. ¿Cuánto tiempo estuvimos desaparecidos? Exactamente... unos 2 días. ¿Dos días? ¿Y el mundo se volvió así en tan solo 2 días? Oigan, esperen. ¿Y nuestra casa? ¡Tarán! ¿Por qué comeremos rocas? Solo han pasado 2 días. ¿Cómo se acabó la comida tan rápido? ¿Había comida en la casa? ¿Por qué nadie dijo nada? Papá está de vuelta. ¿Dónde está mamá? Mamá no ha estado aquí desde que ustedes desaparecieron. Vamos, siéntense. Cociné delicioso plástico. ¿Qué le pasó al abuelo? Está confundido desde que todos se fueron. Cocina comida extraña. A este lo llama plástico al vapor. Vamos, chicos, por favor, siéntense a comer. ¡Vamos! ¡Oh, rayos! ¡Tenemos visitas! Deben haber visto el auto. ¡Oh, Dios! ¿Qué haremos? ¡Salgan por la puerta de atrás! ¡Yo los distraigo! Tengo que hacer tiempo y distraerlos, así que atentos que les voy a contar un grandioso chiste. Una vez una niña iba en su bicicleta y llevaba un chocobollo. Por ahí, huyeron por la puerta de atrás. ¿Por qué huimos sin el auto? Tengo una gran idea. ¿Subirnos a un burrito gigante mutante y huir? Eso no era lo que tenía en mente, pero suena aún más razonable. ¿Más razonable? Ustedes dos están realmente locos. Así es, porque nosotros somos el dúo magnífico. Todos deben estar preparados. Sé una forma para llamar en este momento a un burrito gigante mutante. ¿Lo llamaremos haciendo un baile típico mexicano? La verdad tenía otra cosa en mente, pero tu idea es más razonable. La bamba, la bamba, la bamba, para la bamba. Para bailar la bamba. La bamba, la bamba. Oye, la bamba, vamos, la bamba, Ramsey, bamba, muévete, bamba, no te quedes ahí parado. Para bamba. Bailar la bamba. ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡Hijo! ¡El poder del burrito! ¡Vamos, padre burrito! ¡Sácanos de este lugar ahora! ¡Alto! ¡Burrito! Señores, hemos llegado. ¡Abajo! Gracias, padre burrito. Buena suerte en tus viajes. Como sea, rescatemos a mamá antes de que esto se vuelva más extraño. ¡Dame esos 5! No entiendo cómo dejaste este lugar tan desordenado. Vine para que todos estos chicos puedan quedarse sin ensuciarse. ¡Ah, pero la limpieza nunca termina! ¡Nunca! Todo ese desorden aún estaría aquí si no fuera por ti. Has trabajado duro. Muchas gracias. ¡Ah! ¿Qué sucede? Cariño, soy yo. Ramsey, tu esposo. ¡Oh, Ramsey! ¡Mi exesposo! ¡Cadrille, no grites! ¿Eh? ¿Qué fue ese ruido? Guardia, ve y averigua qué está sucediendo. ¡Soy el guardia del pasillos! ¡Que alguien más lo haga! Psst, oye, sonó la campana, es mejor ve. ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Estamos vendiendo ventanas. ¿Estás interesado? Sí, tenemos hermosas ventanas. No podrás dejar de mirarlas. ¡Ey! ¿No son estos los tipos de las bananas de plástico? ¡Atrápenlos ahora! ¡Oh, cielos! ¡Cadrille! ¡Rápido! ¡Ven con nosotros! Ah, ¡oigan, vuelvan aquí! ¡No escapen! ¡Los atraparemos! La limpieza de la casa aún no ha terminado. ¡No dejen que la señora Cadrille se vaya! ¡Corran! Lo siento, Cadrille. Todo esto sucedió por nuestra culpa. ¿Qué dices? Nos enfadamos porque nos diste muchos deberes. Deseábamos que desaparecieran todas las escobas del mundo.
Lo siento mucho, Cadrille. Perdóname. Sí, mamá. Perdóname también. A mí no me debes perdonar. ¡Que no escapen! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Se están acercando! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ayuda! Yo también quiero hacer un plan estúpido esta vez. El padre burrito vendrá a salvarnos si le bailo. ¡Itzy Bitsy Araña! ¡Alto! ¡Esa no es la canción! Tejió su telaraña. ¡Araña! ¿Qué es esto? ¿Y el padre burrito? Te lo advertí, Ramsey. Había que bailar cantando la bamba, no Itzy Bitsy Araña. Ahora estamos condenados. ¡Araña! ¡No! ¡Araña! 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 ¿Ramsey? Querido, ¿estás bien? ¿Eh? ¡Estoy en casa! ¡He vuelto! ¡Está limpio! ¡No hay monos sucios! ¡Ramsey se volvió loco! ¡Hurra! ¡Háganse a un lado! ¡Vamos! ¡Necesito limpiar el piso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Debo quitar el polvo! ¡Ningún lugar será un desierto! ¡Mamá! ¡Creo que papá está confundido! ¡Está bien! ¡Déjalo limpiar! ¡No interfieras! ¡Bailemos la bamba y llamemos al padre burrito! ¿Qué? ¡Nada! Escuchen, niños. A lo largo de la semana en nuestra escuela, haremos determinadas actividades por el Día del Padre. Como ya saben, hemos invitado a sus padres a nuestra clase para acompañarnos. Conozcamos a los padres uno por uno. Señor, empecemos por usted. Hola, niños. Mi nombre es Burak Kutz. Soy el padre de Aden, soy cantante, estoy emocionado y muy loco. Bebé, por favor no te vayas. ¡Vuelve, no seas mala! ¡Si no estoy contigo, mi mundo arderá! ¡Si tú acaso te vas! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? Lo siento, cariño. Me emocioné demasiado. ¡Chiqui Pau Pau! ¡Nayati! ¿Qué estás haciendo aquí? Trabajo aquí, Ramsey. Soy el conserje, ¿lo olvidas? No lo olvidé, pero ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no trapeas el pasillo? No puedo. ¿Ves a ese pequeño sinvergüenza? No puede engañarme. Finge que no va a arrojarla, pero sé que lo hará. ¡Niño, no arrojes basura! Le gané a ese niño en un partido de baloncesto durante el almuerzo. Ahora está practicando arrojando papeles a la papelera durante sus clases, pero no podrá vencerme. Bien, gracias, señor Burak. Mucho talento por hoy. Y ahora conozcamos al señor Refik, el padre de nuestra querida amiga Denis. ¡Sí, es mi papá! ¡Miren todos, es mi papá! Hola, mi nombre es Refik. Soy actor de método. También soy dramaturgo, músico y dueño de un café. En resumen, sé hacer de todo un poco. Vaya, tu papá es muy genial. Puede hacer cualquier cosa. Sí, así es. Papá, ¿rescataste a una vaca y su familia de un incendio el otro día? ¡Cuéntales cómo fue! Cariño, por favor, no exageres. Ahí estaba yo, salvando a una familia de 12 vacas durante un incendio en un establo. Y una de mis manos resultó herida. Pero en realidad no fue gran cosa. ¡Oh! Y también rescaté a los bomberos que estaban atrapados dentro del lugar. ¡Vaya, de grande! ¡Quiero ser como el papá de Denis! Sí, a veces soy un héroe. Así soy. ¿Qué puedo hacer? Me alegra de que tengamos héroes como usted con nosotros. Y ahora conoceremos al señor Ramsey, el padre de nuestro amigo Shakir. ¿Es mi turno? ¡Voy para allá! ¡Bloqueo! ¿Puedes pasármelos al cariño? Aquí tienes. Oye, Shakir, ¿cómo estuvo la actividad del Día del Padre hoy en la escuela? Bueno, sí, estuvo muy bien. ¡Grandioso! ¿Escuchaste sobre la competencia de padres e hijos en el Monte Uludag? ¿Ah? ¿Esa cosa existe realmente? Pero qué interesante. ¡Oh! ¡Uludag! ¡Podríamos deslizarnos con su balde! ¡Sí! ¡Súper! ¿Qué? ¿Deslizarse con un balde? Estoy feliz de que pasaras tiempo con nuestro hijo, cariño. ¡Shakir, tu papá es muy torpe! ¿Qué estoy
haciendo en este recuerdo? Eso es baklava. Tomaré un poco. ¡Oye! ¡Vamos! ¡Comenzó la guerra de bolas de ¡Eso es! ¡Vamos! ¿Neyati? Hoy es la competencia de padre e hijo. ¿Por qué estás aquí? Tengo deberes como conserje de la escuela que debo cumplir, Ramsey. ¿Cómo cuáles? Bueno, estoy a cargo de la seguridad. No mientas, Neyati. De acuerdo, no voy a mentirte, Ramsey. El chico y yo tenemos una apuesta. Vamos a deslizarnos sobre un balde. El perdedor le dará al otro un emparedado de pastrami. ¡Prepárate para ser aplastado, chico! ¡Turururú! Bien, mis queridos padres, necesitamos encontrar mucha madera para la fogata de esta noche. Si quieren, podemos transformar esta tarea en una pequeña y dulce competencia. ¿Se animan? Claro, competencia es mi segundo nombre. La pareja padre e hijo que traiga la mayor cantidad de madera será el ganador de esta competencia. ¡Vamos, papá! ¡Ganemos esto! ¡Vamos, hijo! ¡Ganaremos! ¡Poder del hacha! Señor Ramsey, eso no es un hacha. Déjeme ver. ¡Oh, ya veo! ¿Dónde está mi hacha? ¡Oh, cielos! Estamos acabados. Estará bien. ¿Qué trajo usted, señor Ramsey? Señor profesor, logré traer la gran cantidad de medio mango de hacha. Está bien. Literalmente trajo un camión lleno de madera. ¿Es suficiente madera para la fogata? No hay tantos árboles en este bosque. ¿De dónde sacó toda esa madera? ¿Y dónde quedó toda tu madera, querido Ramsey? Estas hachas realmente no son tan útiles, ¿verdad? Bien, queridos padres, ¿quién quiere ser el primero en contarnos una historia de miedo? ¡Yo! Adelante, señor Ramsey. Cuenta la leyenda que una vez un grupo de estudiantes estaban acampando. ¡Corran! ¡El monstruo de las nieves está aquí! ¡Nos quiere comer! ¡Oh, cielos! ¡Estamos acabados! ¡Vamos, papá! ¡Escondámonos! Muy bien, vamos. ¡Ayuda! ¡Corran! ¡Alguien que nos ayude! ¡Soy un muñeco de nieve! ¡Hazte a un lado, chico! ¡Voy a esconderme aquí! ¡Alto! ¿Eres el monstruo de las nieves? Si no abandonas este campamento de inmediato, acabaré contigo. ¿Ah, sí? ¡Di tus últimas palabras, amigo! ¡Vete y no vuelvas más! ¡Así se hace! ¿Ya se fue el monstruo? ¿Se ha ido? ¿Y dónde estará? ¡Junate! ¿Dónde estás? ¡Junate! ¡Estoy aquí! No te asustes, soy yo. ¡Casi me da un infarto! ¡No vuelvas a hacer eso! Lo siento, hermano. Hubiera sido bueno que no me golpearas con madera. Me diste justo en la cabeza. Estabas actuando tan bien que no pude evitarlo. De todos modos, ¿le pagaste al sujeto que nos vendió el camión lleno de madera? No, creo que lo olvidé. De acuerdo, le pagaremos más tarde. Voy a volver al campamento. Hablamos en la mañana. De acuerdo. Regresaré a dormir de nuevo en el maletero. Bien, niños, recojamos toda nuestra basura. Dejemos este lugar limpio. Luego seguiremos nuestro camino. ¡Vamos! Oye, papá, ¿dónde debo poner esto? Guardémoslo en el autobús. ¿Qué ocurrió? ¿Se fue el monstruo? ¡Claro que se fue! ¡Ya es de mañana! ¡Eres un cobarde, Ramsey! ¡Ah! ¡El monstruo de las nieves! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¡Todos al autobús! ¡Apresúrense!
cambio de plan. Bueno, chicos, todos empiecen a gritar y corran ordenadamente. ¡Hey, basta! Junate, ¿qué pasa? ¿Qué estás tratando de hacer, eh? Vamos, hermano, ¿cuál es tu problema? ¡Quítate esa máscara! ¡Vamos, quítatela! ¡Refik! ¡Ese no soy yo! ¡Ese es el verdadero! ¿Qué es qué? ¡Ay, mami, ayuda! ¡Por favor, sálvenme! ¿Papá? ¿A dónde vas? ¡Eres un héroe! ¿No recuerdas? ¡Cariño! ¡Olvídate de eso ahora! ¿Listo para ser aplastado, niño? Sí. Contaré del 3 al 0. Empezaremos cuando diga 0. Estoy listo. ¡Cuenta! 3... 2... ¡Adiosito! ¡Vámonos! ¿Eh? ¡Hiciste trampa! ¡Así no pienso jugar! ¡Vamos, hijo! ¡Salgamos de aquí! Tú siempre terminas huyendo, papá. ¿Eh? ¿Qué dijiste? No dije nada. ¿Qué quieres decir con nada? Todos los otros papás hacen cosas geniales y a los niños nos gustan esas cosas. Desearía que hicieras cosas así a veces. ¿Lo entiendes? ¿Ah? ¿Papá? ¿Papá? ¡Ay, Nancy! ¡Voy para allá! Así que no soy un padre genial, ¿eh? Ahora lo verás. ¡Neyati! ¡Esto es un trabajo para los héroes magníficos! ¿Eh? ¡Viva la aventura! ¡Bienvenido, Ramsey! Gracias, Neyati. ¡Sostén esto! ¡Aquí vienen los héroes magníficos! ¿Es mi papá? ¿Y ahora qué es lo que haremos? ¡Prepárate para saltar! Muchas felicidades, señor Ramsey. Usted es un verdadero héroe. No como otros que pretenden ser héroes contratando a monstruos falsos. Me avergonzaste delante de mis amigos, papá. Oye, papá. Lamento mucho lo que te dije antes. Está bien, hijo. Es bueno que me hayas dicho cómo te estaba sintiendo. No lo reprimas, dímelo. Y así haré lo mejor que pueda. Tú sí eres un verdadero héroe, papá. Estuvo absolutamente increíble, señor Ramsey. Todos vimos cuando al final... ¡Cree en mis ojos! ¡Vamos, saltemos! ¡Vamos, saltemos! ¡Hay que saltar! Esta vez sí fue demasiado, papá. Creo que voy a llorar. Estoy conmovido. Lamento mucho haberte hecho trampa, amiguito. ¿Qué? ¿En serio? Solo bromeo. ¿Te dolió la paliza? ¿Eh?